Sacamos a Carla Martínez de Despierta América y entras tú. Todos los tuyos así de pelo blanco. Hijo. A Raúl de Molina lo hice yo. El único así que medio fallado es con Raúl González, el de Despierta América. No me caí. Las casualidades de la vida. Dios me premio, doña Mecha. Ay, ¿cómo anda? Mira, usted sabe que se va a caer el mundo porque ¿por qué? Dos paisas juntas. Yo hablé con el departamento de talento aquí, me han mandado a mandar muchos correos. Ajá. Pero yo quería buscarla a usted porque yo sé que usted es la pluma blanca. Mi amor, yo quiero que usted sepa que yo he hecho las carreras de todas las estrellas de Univision. ¿Mm? Y yo los he llevado a la cúspide del éxito. Por favor, yo le muestro mi portafolio porque ¿portafolio? Me parece... Claro, yo vine listísima. ¡Ay! Aquí estoy como con una onda, un cabello más liso, así muy pocas juntas porque yo soy muy polifacética. Esta se las hizo el mismo que me las hizo a mí. No diga que son de verdad, que eso me parece que sea. Y ven acá y este pero no me bolete. Son extensiones. Mira la pose, la distinción, las manos. Me gusta, ¡oh! Mira. No, esa es una belleza, color naranja para Despierta. Sacamos a Carla Martínez de Despierta América y entras tú, cabes perfecto. Entro aquí. Mamita, mire, con esto, eso sacamos a Francisca de aquí y la ponemos a usted. Yo no le quiero quitar el trabajo a nadie. Perdóneme, granarana, usted no es la que toma las decisiones, las tomo yo. Allá ellas con sus consecuencias se tienen que acatar a lo que yo digo. Ay, doña Meche, ya me vi. Hola a todos, hoy es martes 15 de febrero y esto es Despierta América. Un poco falsa, hay que trabajar en el delito. Y hay que sentir más de... O sea, físico tenés. Sí. El talento hay que trabajar un poco, la adicción. Vamos, yo me la invito a un cafecito. A un cafecito bien rico. Colombianas unidas jamás serán vencidas. Echando los perros una vez. Nuevos amores. Come with us. We're waiting for this. What is the front? Ay, solo el traidor. Mira, sí, el cabello recogido porque se me ve más el perfil que perfecta tengo. Perfecta para primer impacto. Eso sacamos a Pamela Silva y entras tú y nadie se va a dar cuenta. Para tener unas tardes de verdadero impacto. Venga. Yo tengo un presentimiento. Ahora sí, doña Mecha. Ahora sí por la puerta grande de Univision. Mira que está la puerta grande. ¿No la ves? ¡Marta! ¡Hello! ¿Qué hubo, señor de Molina? Buenas. ¿Cómo le va? Mire, cuando quiera sacar a Lili, metemos a esta que está así. Yo estoy claro, flaquita, porque, sí, ¿le parece? A Raúl de Molina lo hice yo. Y necesito darle su café antes de que se enfríe, doña Meche. Ay, ¿qué me trajo? Un cafecito, un tintico colombiano. Dios mío, me incomoda la cámara que no vaya a ver cuando me siente, porque no, como dimos nosotros, no quiero mostrar picón, que no se me vea, que no se me vean las piernas. Que no se le vea nada. Fíjate, yo tengo YouTube, yo tengo el Carelibro, que me va muy bien. El Carelibro es buenísimo. Antes era el Twister, ahora tengo que la X. Yo soy triple X de vez en cuando. ¿Qué le gusta hacer a doña Mecha? Entonces empecemos a hablar. Suelte esa lengua. Para empezar, no hablo de mi vida privada. Yo accedí a esta conversación en la cafetería de Univision porque yo ni a mi casa ni a mí dejo entrar a nadie. Yo nací en Listo Medellín, cabina 8, para ver Aguardiente Venteado. Llegué al país del consumismo porque todo el mundo usa consumismo traje. Fíjate que es el único que yo tengo. Pero igual, pues he luchado mucho. Usted lucha, ay, doña Mecha, pero no se me ponga así porque yo sí vi que usted en una ocasión no llore, que usted tan divina y llorando, eso da arrugas. Yo por ahí vi que usted tiene una hija. ¿Una hija? Usted tiene una hija con Eugenio Derbez. Ah, pero porque Dora. Usted lo dijo. Sí, su hija Dora, sí, mi amor. Pero es una muñeca. Fue como... Fíjate, Eugenio es un hombre que me hace mucho caso. ¿Se podría decir que ese fue el hombre que a usted como que abusó de usted, le rompió el corazón cuando usted llegó así purita la y pasta de Medellín? La palabra abuso no cabe en esta conversación. No he sido abusada por ningún hombre. Yo he sido mimada, cortejada por aristócratas, por presidentes. Todos han caído rendido a mis pies, pero yo soy mujer de un solo hombre. ¿Cuál ha sido la estrella más difícil de manejar o la más desagradecida, por decirlo así? Mira, el único así que me dio fallado es con Raúl González, el de Despierta América. ¡Córteme de la ley! Que aunque es el que tiene más tiempo, muchacho, yo creo que ha tenido suerte más bien, ¿no? ¿De verdad? Ha sido perseverante. Ay, o sea, ha codeado con gente que le ha dado la mano. O sea, le debe toda su carrera a usted. Sí, pero él no es muy agradecido que se diga. Él nunca me nombra, se ha ganado premios y eso que yo he pedido que se los gane, por la izquierda te lo digo. Y ese muchacho ni las garastias, ni déjalo quieto que yo lo voy a agarrar y la bajadita. Ay, doña Mecha, pero yo no creo que Raúl sea así, porque yo siempre lo veo en Despierta América muy dado a la gente, él tiene un corazón muy lindo, es una persona como muy asequible, o sea, como que traspasa la pantalla. Él es así,
peles así, ese muchacho está muy está molestando para quedar controversia, para tener más Halloween. Él muy bien, si nos hubiera ido cuando se fue, él ya estuviera aquí 23 años en despierta. Ah, es que se puso de rebelde. El ego, le pasa a la gran mayoría, se les sube el ego y luego se quieren ir y se creen que que son los más grandes y mira. Y a ver si del book de artistas que usted tiene me puede coordinar mi próxima entrevista, porque sería chévere tener a alguien así, pero yo todo. Yo te hago una promesa aquí en esta cámara y va a quedar de por vida. Voy a sacar a Carla Martínez, voy a sacar a Francisca, voy a sacar a Jessie. Yo voy a reemplazar a esas tres, solo yo. Tú sola, tú eres una tres en uno. ¿Qué? Delicioso, me encantó. Yo sé que vamos a hacer una amistad de por vida. Que usted está, o sea, usted es la más, ya acá todo el mundo la conoce, todo el mundo la saluda. Por cierto, este encuentro ha terminado. Tengo que seguir con mis labores, estoy planificando todo lo que va a pasar con Premios Juventud, uh-huh. Que lo vamos a hacer muy pronto. Estoy organizando todo lo de los domingos en familia. Bueno, doña Meche, pero no se olvide de mí. Que Meche promete, no cumple. Hasta luego. Querida. Divina. Qué gusto. Y volver a verte. Sí. Y este camarógrafo. Ay, yo me sentí de verdad por un momento en la casa con mi tía en Medellín, esa doña Meche, qué fuerte.